Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagaline vamos a grabar un nuevo episodio fuerte pero lento, entrenado en combate y buen cocinero. Entonces, cada uno tiene una especialidad en sí. Y en el último episodio creamos un cuchillo que nos va a servir para defendernos de noche, aunque no nos han radiado, por decirlo así. Bueno, nadie de esos sabe tocar la guitarra, así que supongo que voy a pasar el día, ya no puedo hacer nada ahí. Y esta va a ser nuestra última vez que rebuscamos, la verdad. Voy a dejar a algún. Sí, voy a dejar a. No, voy a dejar a él durmiendo y voy a dejar a él cuidando. Y ya no necesitábamos nada, así que voy a ir así nomás. Así, habíamos sacado todo, o sea, habíamos sacado todo en el sentido de. De cosas para abrir, por decirlo, ¿no? Entonces. Igual lo que más necesitamos en este momento es madera, pero no voy a dejar este sitio con cosas porque para qué. Ya me quedan pocas cosas por sacar y prefiero sacarlas todas. No, traje a la peor persona. No traje a la persona que quería traer, chicos. No traje a Boris. Y eso me jugó una mala pasada. En serio que sí. O sea, voy a dejar ciertas cosas botadas acá, ¿no? Que bueno, no voy a poder llevarlas. Así que nada, voy a irme nomás y las voy a dejar ahí y en algún momento las vengo a buscar de nuevo. Pero por ahora no. No me sirve nada. Yo quería dejar a él en, que cuidara, porque es entrenado en combate. Pero bueno. No sé. Ojalá que no nos hayan venido a robar. Y tengo que cambiar de, ya de sitio porque la verdad es que no hay madera, no hay nada. Oh, nos asaltaron. Robarnos los atacantes era muy agresivo, así que han presentado pelea ahí con. Menos mal que vamos todos armados. Boris ha sufrido heridas y los atacantes se han marchado con muchas cosas. Ok. Entonces, Boris. Boris está mal. Entonces, creo que chicos, voy a retroceder. No, no voy a poder retroceder el tiempo. Sí, no sé, voy a ver. Espera un segundo. Entonces, bueno, ha sucedido lo mismo, pero la diferencia es que Boris está con una herida leve. Lo malo de esto, chicos, es que, claro, no tenemos comida. Y aún no puedo fabricar nada. O sea que tiene hambre. Está cansado. Este está triste. Y a lo mejor si tuviéramos. Tiene cigarros, yo no sé. Yo no sé, debería poder fumar. No me deja hablar con él. Y tenemos que irnos a otro sitio porque. Esto a veces no es bueno, pero bueno. ¿Qué pasa? Vivimos varios bloques aquí, hemos visto que habéis refugio. Sí, vamos a hacer vecinos, queríamos pasar, visitar y saludarlos. Hemos traído un
Sí, nos dieron comida, chicos. Nos dieron comida. Gracias. Entonces, Boris, cómete todo lo que puedas, la verdad. Para acabar un poco el hambre que tiene. Entonces, tenemos problemas. Voy a tener que comer lo necesario, o sea, no voy a poder, como les digo, dejarlo así. O sea, aunque sea que bueno, coma, ¿no? Entonces ya no está triste, está borracho. Eso es como que... Sí, pero una comida, así que... Voy a dejar a él la próxima vez, en serio. Tengo que dejar que Boris se recupere. Voy a acabar el día, no hay nada que más que podamos hacer en este caso. Voy a dejarlo ahí, el que es entrenado en combate, y voy a mandarlo a rebuscar grandes cantidades de materiales, un montón de armas y piezas, un montón de comida, grandes cantidades de materiales, grandes. Entonces esto creo que va a ser como el sitio, un poco que bombardea este vehículo y muchas cosas así grandes. Dormido, vigilante y rebuscador. Está bien. Voy a ir así sin nada. No conozco el sitio, voy a ver qué es lo que encuentro. Pero llevar a Boris no es lo mejor en este mismo momento. Prefiero dejarlo ahí. Hay alguien, parece. Ojalá que no. Una rata. Entonces, grandes cantidades de materiales me viene muy bien. Entonces ya tenemos todo prácticamente lleno. Pero hay algo que sí tengo que llevar y hacerlo como primordial, que es la comida. Entonces tenemos comida acá, así que voy a dejar un par de estas cosas. La madera no la voy a dejar. Y voy a dejar esto también. Para llevar agua. Entonces... Y me largo. Necesitamos comida. O sea, es una cosa que no tenemos y estamos mal de comida y mal de materiales. Así que... Si puedo salvar eso, genial. Y como el otro está entrenado en combate, ya no está mal. Así que, ¿quién está con mucha hambre? Con hambre. Con hambre. Así que voy a ver si es que puedo. Cansado con hambre, ok. Entonces, voy a... Lo que menos puedo ocupar de mí son las... El tema de... No puedo ocupar eso, en serio. Es algo que no me puedo permitir. Voy a hacer la trampa de ratas. La necesitamos.
O sea, prefiero eso, sinceramente. El calor por ahora no hay problema, estamos bien, pero claro, si llega el invierno estaríamos un poco mal. Complementos que necesitamos. Uno, ¿cuántos? Dos. Entonces creo que esto funciona, que te genera comida, parece. Aún no he entendido mucho porque el tema es que siempre se ha demorado bastante. Entonces voy a tapar algún otro agujero que haya. No sé cómo funciona eso, la verdad. Es como que... No, ¿qué hice? Espero no haber perdido los materiales. Así que nada, chicos, eso va a ser por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben, suscríbanse al canal acá arriba. Déjenme like si les gustó. Comenten abajo. Y saben que abajo hay un link que dice únete al equipo. Le van a hacer clic. Los va a llevar directamente a TGN. Y desde ahí van a poder... unirse al equipo. Los únicos elementos pequeños que pueden son las ratas. Aún así, la comida es producto escaso en la guerra. Solo hay que poner un cebo y esperar. O sea que ya, pongo el cebo y espero. Así que chicos, los veo en un próximo episodio. Ya saben, leen el contrato, no lo firmen de inmediatamente. Y ya los veo pronto.